que no sabemos todavía, ¿no? Porque vamos a ver qué depara el destino, ¿no? La verdad, de casarme así como firmar, no, no lo haría. ¿Traes un anillo de compromiso? ¿Es un anillo de compromiso? No, Gustavo, eres terrible. ¿Qué le pasa? No, ¿No lo enseñas? Ahí. ¿No es de compromiso? es un anillo de amor. ¿Te lo dio Juan Soler? Me lo regaló Juan Soler. ¿No es de compromiso? Es un anillo de amor. Es un anillo de Está amor. divino, ¿eh? Está lindo, Una ¿verdad? esmeralda, ¿no? Es una esmeralda. Es que mi color favorito es el verde. Es una Con esmeralda. brillantitos Con alrededor, me brillantes supongo. alrededor. Y adentro me lo regaló de aniversario. Ok. Me lo regaló de aniversario y aquí dentro dice por siempre y para siempre. Qué padre. ¿Sí? No te quieres volver a casar. Pues mira, o sea, no descarto la posibilidad de en algún momento quizá vivir juntos, ya que no tenga yo hijos en casa, porque yo creo que cuando los hijos están involucrados no funciona bien, no se descarta para nada. De hecho, sería un honor, la verdad, porque Juan es un tipo increíble, pero casarme con firma y demás con las reglas y leyes del Estado, no. Yo creo que si firmamos con la pluma del corazón y con nuestras propias reglas y leyes. Está muy bonito hacer las reglas del corazón, pero a la hora de la hora, cuando uno hace un recuento del asunto, porque ahorita están unidos porque se aman, pero el día de mañana no sabe uno lo que pueda pasar. No, pero de cualquier manera, no, imagínate que cualquier cosa suceda el día de mañana y no queremos estar juntos, está muy fácil. Cada quien lo suyo, nos despedimos con muchísimo amor. Luego, cuando te casas, es todo un tema, ¿no? Los divorcios, los golpes, o sea, no golpes así, no, los golpes del corazón y demás, y esto es mío, esto es tuyo, no, 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 no. O sea, yo creo que sí, el tema es un tema de compromiso interno, contigo mismo y con el otro. Se me hace más lindo, ¿no? Comprometerte con el otro desde aquí. Está bien. Oye, Ok, entonces, no te convencí. no, no mucho, no mucho, pero son posturas, ¿no? Ajá. Y cuando está enamorado, pues piensan ese tipo de cosas y está bien padre. Y a mí la pareja que hacen Juanito y tú me parece bien bonita. Ay, muchas La verdad de gracias. las cosas. ¿Y cómo empiezas a trabajar en este maravilloso medio de la comunicación? Mira, Que la comunicación, qué poderosa carrera, ¿no? Comunicación, wow. Sí, fíjate que sí, y no me gustó la carrera, ¿eh? La verdad es que no me gustó para nada, porque siento que como que fue como una embarradita de todo. No, no creas que me acuerdo de la carrera así como, wow. ¿Y cómo empecé en esto? Fíjate, yo me fui a vivir a San Francisco a hacer una maestría con mi exesposo, que hoy en día es muy amigo mío, lo quiero con todo el corazón. Político, ¿no? Sí, es abogado. Sí, nos queremos Pero mucho. está en la polaca. Estuvo en la Polaca una época, sí. Y su papá estuvo en la Polaca también toda su vida. Pero somos muy buenos amigos, de verdad. Siempre todo el mundo me dice, oye, qué padre que te lleves tan bien con él por tus hijos. Pero no lo hago por nuestros hijos, ¿eh? Lo hago por nosotros. Porque realmente lo quiero. Es un gran ser humano. Pero bueno. Nos casamos, nos fuimos a vivir a San Francisco y cuando regresé entré a trabajar a Televisión Azteca, pero al área de ventas. No Okay. sabes lo que me gusta vender, a que no te la sabías. Me No. encanta vender. Y soy muy buena, ¿eh? Soy muy buena porque aparte vas con un tipo de cliente y te vistes de una manera, vas con otro tipo de cliente y te vistes de otra manera. Y si iba con un cliente que le encantan, por ejemplo, los caballos, investigaba de los caballos y le platicaba de caballos, ¿no? O sea, sí, es todo, me encanta. Es que todo está correlacionado, la comunicación, Claro. las ventas, la psicología aplicada, o sea, tú ibas un paso más adelante, o sea, porque tú satisfacías la necesidad auditiva de tu cliente y seguramente te iba a comprar la publicidad. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahí me embaracé y me salí de trabajar porque sí me quería dedicar a ser mamá. Yo siempre, la verdad, había dicho que el día que fuera mamá quería estar con mi hijo. Entonces era una chamba pues, que trabajaba de 8 a 8, o sea, sí era pesada. Entonces me salí de trabajar, estuve de mamá de Emiliano, feliz ¿Qué siendo edad tiene mamá. Emiliano el día de Emiliano hoy? tiene hoy 26 años. Y nació Pedro también, nació Pedro y Pedro
cuando tenía 3 años, le detectan una enfermedad en los riñones. Uf. Que se llama síndrome nefrótico, que es una enfermedad bastante peligrosa. Hay diferentes niveles. ¿En qué consiste? Es, haz de cuenta que el riñón se te inflama y como los poros del riñón se abren y por ahí se te sale la proteína del cuerpo. Pero esta proteína hace la función de esponjas. Y si no tienes esta proteína, se te va el agua a todos lados, a los ojos, a los pulmones y demás, y es muy peligrosa. Entonces, cuando detectan esta enfermedad a Pedro, me dicen, ¿sabes qué? Lo tienes que aislar 1 año. Tiene que estar totalmente aislado por 1 año. Yo, ¿pero cómo? Si tiene 3 años. ¿No? Como un niño de la burbuja en casa. Entonces dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo de dos. Me victimizo y me pongo a llorar, ¿por qué a mí? O me pongo a pensar, ¿para qué para mí? ¿Para qué a mí, no? ¿Qué fue lo que hizo Paulina Mercado? Me quiero suponer que junto con el papá de... ¿Cómo se llama tu hijo, el Pedro. Chico? De, el papá de Pedro.